bienvenidos a Tech. Gracias por estar ahí. Hoy día, como siempre, tenemos un programón para ti. Si nos estás viendo aquí en América o en cualquier parte del mundo vía YouTube. Así es, y vamos a empezar el programa con los virales, más virales, pero del mundo pet. Es las mascotitas o los animales que hacen cosas graciosas y obviamente se extienden por todas las redes sociales. Hoy vamos a ver a unas focas que parecen Tupac e Ima. Súper besucones, pero además hay una perrita que se queda pegada viendo La Dama y el Vagabundo, pues la escena del amor. ¡Qué cosas tan cute! Así que vamos a ponernos recontratiernos con los virales pet. Porque sabemos que siempre alegran tus días. Te dejamos con una recopilación de los virales pet del mes, que sin dudas te sacarán más de una sonrisa. Vamos a verlos. Empecemos con este íntimo momento entre este dueño y sus tres gatitos, quienes comparten su día de spa de esta manera. Aunque su otra dueña trató de interrumpir este ritual, ni eso pudo con estos geniales y vanidosos gatitos que querían ser engreídos a toda costa. Hey Google, stop music. Wait, you're already home? This again? Yeah, it's spa day. I'm just so over at this point. Come on, guys, let's go. Come on. Chase, come on. Hey Google, play. Jesus, I just don't understand it, to be honest. I just don't get it anymore. ¿Qué tal? Y hablando de tiernas relaciones entre personas y sus mascotas, chequea a esta hermosa e inteligente perrita que ve La Dama y el Vagabundo junto a su dueña. Y sí que se lleva varias sorpresas en el camino. Mira lo concentrada que está. Y sobre todo, cómo reconoce a sus amigos perrunos animados. ¿Quieres ver un movie? Realmente inteligente. Ahora te dejamos con Katy, esta cachorrita que se hizo viral por descubrir la estática de una graciosa manera. A ver, ven, ven, Katy. ¿Alguna vez le ha pasado esto a tu mascota? Katy, ¿qué te pasó? A ver, ven, ven, Katy. Está de pelos. Y aunque estos animales no sean exactamente pets, se hicieron bastante virales en redes debido a este tierno momento frente a cámaras. ¿Habías visto antes a dos focas darse un tierno besito? ¿Tú también tienes un compañero al hacer teletrabajo? Mira a este tierno gatito que acompaña a su dueño a hacer sus labores de oficina en casa. Y hasta tiene su propio escritorio miniatura. Una ternurita. Para finalizar, te dejamos a este perrito que te endulzará los oídos con su melodiosa voz. Este hermoso cachorro no puede evitar cantar cada vez que su dueña empieza a hacerlo. Y sí que es todo un tremendo vocalista. I haven't even sung anything. Hermoso.
Esta fue nuestra nueva versión de los virales Pet del Mes. Cuéntanos, ¿cuál fue tu favorito? Oye, ese dueño y ese perrito que cantan juntos, les falta un poquito más la afinación y la entonación y ya están, ¿ah? Porque van por buen camino, te digo. Ya están para Esto es The Voice. Oye, vamos a hablar ahora de cómo la tecnología definitivamente influencia nuestra vida de distintas maneras, al punto de que aporta cosas de la cultura popular como frases y dichos. Pero la tecnología avanza tan rápido que algunas de esas frases que usábamos otrora ya han quedado también desactualizadas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como, por ejemplo, oye, me tiró el teléfono. Nadie hace eso. Nadie hace eso. Pero antiguamente agarrás el teléfono y lo hacías así. Nada horrible todavía. Hay varias frases así que hay que actualizarlas ya. Hay que buscar la nueva actualización de software. ¿Cuáles son esas frases que tú de repente aún utilizas? Ahí te va. Vamos a ver. La tecnología ha evolucionado tanto a lo largo de los años que hay muchas prácticas que antes considerábamos cotidianas y que ahora simplemente han desaparecido. Y con estas prácticas también perdimos las frases del día a día que venían con ellas. ¿Estás listo entonces para meternos a la máquina del tiempo y recordar algunas de ellas? Tú ya pareces disco rayado. Esta frase, que quizás aún oímos de nuestros padres o hasta hemos heredado nosotros mismos, se remonta a aquellos tiempos en que Spotify no estaba ni en proyecto y solo se podía escuchar música a través de discos de vinilo. Sucede que los discos de vinilo tienen la música impresa en su superficie. Es por eso que hay que ser extremadamente cuidadosos al manipularlos, porque si se llegan a rayar, es probable que la canción que esté rayada suene de forma repetida. Es por eso que cuando se le dice a alguien que ya parece disco rayado, se refiere a que está repitiendo lo mismo una y otra vez, como un disco cuando se raya. ¡Párate a cambiar de canal! Los primeros televisores que llegaron a los hogares no solo eran botoncitos, sino que además carecían de control remoto. De hecho, esa tecnología era impensada y las personas debían pararse a cambiar de canal con los diales que tenían los televisores. Ah, pero los más audaces recurrían a su creatividad y para ahorrarse el esfuerzo de pararse de su cómodo sillón o cama para tener que cambiar de canal, usaban algún palo o cualquier cosa larga que tuvieran cerca para que ésta haga la chamba por ellos. Felizmente, en estos tiempos, eso se oye ya muy lejos, y ahora los controles remotos son nuestros mejores amigos. Tanto así que ahora a veces hasta tenemos varios para un solo televisor, contando el del Deco, el del Blu-ray, etc. Pero es mejor el problema de confundirlos comparado con el de pararnos a tener que cambiar de canal. Eso sí que debió ser una auténtica tortura. Te llamo a tu casa, pero contesta tú, pues. Esta era clásica. Al no existir los celulares, la única forma de comunicación era el teléfono fijo de casa, el cual ahora está prácticamente extinto. Entonces, si las amigas o el enamoradito querían comunicarse contigo, la única manera era pasando por el papá o la mamá, quienes normalmente eran los que contestaban primero el teléfono. Entonces sí, esta frase era muy popular allá entre los 80s, 90s y parte de los 2000s. ¡Contesta tú, pues! ¿Vamos a jugar a la cabina? Por la década de los 2000s, algunos hogares tenían ya el privilegio de contar con internet en casa. Pero ni las compus ni las redes eran tan potentes como para soportar los juegos en línea. Y es por eso que las cabinas de internet se convirtieron prácticamente en negocios millonarios, ya que los niños y adolescentes del nuevo milenio simplemente asaltaban a sus padres con mínimo 2 soles al día, que era lo que en promedio costaba la hora de internet, la cual luego solía prolongarse para jugar con los amigos hasta que prácticamente la cabina cerrase por la noche. Conéctate a las 8 para chatear.
Y cerramos con esta otra divertida práctica. Y es que sí, las cabinas de internet no solo se usaban para jugar en línea, sino también para entrar al primer servicio de mensajería que jamás podremos olvidar, el Windows Messenger, un software en el que te conectabas exclusivamente para conversar con tus amigos. El tema es que normalmente quedabas con ellos para conectarte a determinada hora, para simplemente hablar, mandarse archivos, zumbidos e incluso stickers interactivos que aparecían en toda la pantalla. Los nicknames que cada uno se ponía eran muy divertidos y parecía una competencia entre cuál era más largo y guachafo que el otro. Pues bueno, la aparición y masificación de los smartphones claramente mató este servicio de Windows, porque ahora no había que esperar a determinada hora para llegar a casa, prender la compu y chatear, sino que podías hacerlo todo el día desde tu celular, como ahora lo hacemos con WhatsApp. Pero te aseguramos que ese feeling no podrá ser reemplazado por nada. Estas han sido solo algunas frases que la evolución de la tecnología nos ha arrebatado, ya sea para bien o para mal. Pero sin duda, este nostálgico viaje sí que estuvo bueno. ¿Y tú? ¿Qué otras frases tecnológicas extintas añadirías? Otra palabra que ya se utiliza siempre hasta el día de hoy es cuelga el teléfono. Estás llamando y ya, ya cuelga el teléfono. Claro, haces así, pero en verdad no cuelgas el teléfono. Otrora, los teléfonos que estaban colgados en la pared se colgaban. O también estaban en estos aparatitos donde el auricular iba colgadito y tapado. O también el teléfono está descolgado. Claro, está movido así y no entran las llamadas. Eso ya fue. Otra que ya fue es, oigan, conéctate a las 7 de la noche. Nos encontramos a las 9 de la noche. Es que en el Messenger, claro, pero ahora ya tú vives conectado todo el día. No te tienes que esperar una hora para entrar a una plataforma. Qué loco, ¿no? ¿Cómo cambian los tiempos? Claro, y eso es gracias a la tecnología que ha influenciado nuestra vida y lo viste con esas frases célebres tecnológicas. Bueno, vamos a hablar ahora de un mundo que es prácticamente un matrimonio, ¿no? Que es los videojuegos y el cine. Antes, las películas inspiradas en videojuegos realmente eran malasas, no hacían honor a de dónde venían. Pero últimamente, ¿no? Hay bastantes películas bastante decentes, aceptables, taquilleras, ¿no? Que se han ganado el corazón de los fans y de la crítica. Vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, ¿te acuerdas Mario Bros. En nuestra época de chibolos? Malísima. O Warcraft. Warcraft, que es mala, pero fue muy taquillera. Ah, también hay esos casos, también hay esos casos. Así que vamos a ver. De la mano con el descomunal éxito de esta industria, cada vez tenemos más películas basadas en videojuegos. Y como en los últimos meses se han dado un par de sucesos comerciales en el rubro, vamos a conocer cuáles son las 5 adaptaciones cinematográficas nacidas en las consolas que más dinero han recaudado en todo el mundo. Abriendo este mini ranking, con más de 400 millones de dólares en el box office, encontramos un estreno reciente. Sonic 2, la película. Esta divertida secuela triunfó en su misión de superar la acogida del primer film, gracias al gran carisma de Jim Carrey y los protagonistas animados, y a sus entretenidas secuencias de acción. Así, Sonic 2 ya es la más taquillera cinta basada en un videojuego dentro de Estados Unidos y la quinta a nivel mundial. Y es que el erizo azul, uno de los personajes más icónicos de los videojuegos, ha consolidado una franquicia que ya tiene asegurada una tercera película y una serie con el poderoso Knuckles. Al parecer, nada detendrá la carrera de Sonic por la senda del éxito. En la casilla 4, Tom Holland confirmó su excelente momento con el suceso de Uncharted, Fuera del Mapa, uno de los taquillazos de la temporada con su cosecha de 401 millones. Aunque para algunos no estuvo a la altura de una de las más influyentes y aclamadas sagas de videojuegos,
Este largometraje tuvo el suficiente atractivo para conquistar a las audiencias, con su efectiva combinación de acción y humor. Y al parecer ha iniciado otra taquillera franquicia de los estudios Sony Pictures. Así que a esperar más aventuras de Nathan Drake. En el puesto 3 de esta lista se ubica ese imán de la taquilla llamado Dwayne Johnson, quien se anotó un nuevo éxito con Rampage, Devastación, adaptación de una serie de videojuegos nacida en los 80, centrada en gigantescos monstruos a los que les encanta destruir ciudades. Entonces, si bien no convenció del todo a la crítica, la respectiva película contó con muchas emociones. Un actor estelar que encajó muy bien en su rol de un aguerrido experto en primates y efectos especiales muy aceptables para recrear el ingrediente que conservó el espíritu de los juegos. Varias monstruosas criaturas trayéndose abajo muchos edificios. Y aunque ya pasaron algunos añitos, la compañía Warner Bros., el director y Johnson aún tienen interés en seguir devastando la pantalla grande con una secuela. Y hasta con una trilogía completa. No sorprende que la segunda película de videojuegos más taquillera pertenezca a una exitosísima marca. Estamos hablando de Pokémon, Detective Pikachu, adaptación en acción real que astutamente puso como eje al que de lejos es el Pokémon más tierno y popular. Y con el genial Ryan Reynolds encarnando a la amarilla mascota de esta célebre franquicia de Nintendo, gracias a la tecnología de captura de movimiento. Y si bien no le fue nada mal y abrió las puertas de un vasto universo, parece que la posibilidad de una secuela directa de esta cinta se quedará dentro de una pokebola. Y la adaptación de un videojuego que más millones ha recaudado en las taquillas es Warcraft, el primer encuentro de dos mundos, aunque irónicamente este título no es sinónimo de éxito. Con comentarios negativos de la crítica, un mal desempeño comercial en Estados Unidos y elevados costos de marketing que impidieron que dejara ganancias, Warcraft fue un fracaso a pesar de ostentar el primer lugar. Se pensaba que una secuela era casi imposible, pero ahora sabemos que Legendary Pictures y Blizzard están trabajando en una nueva película de Warcraft que podría tratarse de un reboot. Estas son las adaptaciones de videojuegos que mejor lo hicieron en la taquilla. Vale precisar que no hemos considerado exitosas películas como Ready Player One, Ralph el Demoledor y Pixels, porque no provienen de ningún juego específico. Y ya te habrás dado cuenta de que ninguno de estos 5 largometrajes ha recaudado más de 500 millones de dólares, mientras que algunas cintas de consagradas franquicias como Marvel, Star Wars, Jurassic World y Rápidos y Furiosos han superado sin problemas los 1,000 millones. En todo caso, poco a poco, las adaptaciones de videojuegos van cuajando a nivel artístico y comercial. Así que no debe de faltar mucho para que aparezca el gran taquillazo que los gamers aclamarán. Bueno, se rumorea una secuela o un reboot, un relanzamiento de la franquicia de Warcraft. Definitivamente algo van a tener que hacer con esa peli porque la primera fue un taquillazo total sin precedentes. Ahora, Uncharted también fue un gran éxito y Sonic 2 está ahí que araña, le sopla la nuca a Uncharted para llegar a más de 400 millones hoy en la taquilla, un éxito. Así que vamos a tener para rato de estas películas en el cine. Hay mucha gente que se queja y dice, no, dejen a los videojuegos afuera del cine. ¿Por qué la gente se queja? Si a la gente le gusta ir al cine, si no, no serían taquillazos. Bueno, lo de Uncharted sí fue un éxito total. Y lo de Warcraft, la película cuestionable, su calidad cinematográfica, pero fue tal la taquilla que sí, por ahí que se animan a continuarla de todas maneras. Bueno, si eres artista, creo que debes sacar tu smartphone y estar dispuesto a bajar estas aplicaciones que creo que te serán muy útiles. ¿Estás listo? Vamos a descargar.
Kiara, ¿qué haces tan concentrada? Chino, ¿en qué momento has entrado? En segunda hora te dejaste entrar. Chino, pero estoy tan metida en mi chamba que no me he dado ni cuenta de mi chino. Es que soy como un ninja, como nadie sabe dónde estoy. Ya tienes llave, ¿no? ¡No! Chino, ¿sabes qué pasa? ¿Qué fue? Estoy recontra metida, voy a grabar un video, entonces okay. Estoy armando como que mi video, mi estructura. ¿Y es un post-it? Sí, parece, ¿no? Sí. Es que escúchame, es bien paja, es una aplicación bien chévere que me ayuda a organizar mis ideas y todo. Así que atentos, creadores de contenido, tienen que chequear esta aplicación, se llama Heartbeat. Esta te va a salir a ti también, chino. Mira. Como un ninja. Un ninja. Este es el mejor tablero digital en el que podrás organizar todas tus ideas, ya sea que te dediques a la escritura o quieras sacar adelante un proyecto. Solo debes empezar añadiendo las fichas que desees, a las cuales puedes cambiarle el color y seleccionar la trama, líneas o cuadrículas de fondo que más te guste, y escribir a mano alzada o con el teclado, resaltar o incluso dibujar. Elige entre tres tipos diferentes de lápices en varios grosores y una cantidad casi infinita de colores. Finalmente, exporta como PDF y compártelo fácilmente. Oye, se ve muy bien y súper práctica y sobre todo para toda la gente que se desempeña en el rubro. Chino, bueno, te va a servir, ¿eh? Te va a servir un montón. Está bueno. Oye, imagínate, tú tienes una aplicación que me ayude a inspirarme así en fotografía. Quiero hacer como uno. De hecho, estaba probando esta aplicación bastante útil, sobre todo ahora que estoy tomando como que estas comparaciones de fotos. Claro. Y para darme nuevas ideas. Pero lo bacán es que no solo toma fotos, sino también tiene diseños, pinturas, ilustraciones, todo en uno. Mira, se llama Behance. ¿Como Beyoncé? No, como Behance. ¿Como, que... ¿Como Behive? No, como Behance. En esta app encontrarás miles y miles de imágenes entre fotografías, diseños, pinturas e ilustraciones que parecen ser de otro planeta. Hay tanto material que podrías pasarte horas de horas disfrutando cada una de sus categorías. Todas las imágenes son súper originales y definitivamente te aportará a la inspiración que estás buscando. Además, encontrarás transmisiones en vivo, masterclass y cientos de videos separados por temas. Así que realiza las búsquedas usando sus filtros, busca tus artistas favoritos y crea tus paneles con las obras que más te gusten. Ya sé cuál es, pero la conocía como web. No sabía que tenía nada. Ah, entonces, la palma de tu mano. ¿Sabes qué? Ahora que estoy en mis clases de acuarela, me va a servir un montón. ¿Verdad? ¿Qué tal te va con eso? He visto tus obras, están bien bonitas. Sí, la verdad que estoy ahí aprendiendo. Pero a mí me gusta también, pues, no quedarme solo con lo que me enseña mi miss, uh-huh. En la clase mi miss. Me he descargado una aplicación buenaza que tiene un montón de tips, herramientas, etcétera. Se llama iArtBook. Uy, soy trancona. Sí, iArtBook. iArtBook, chequea. Esta es una app artística de nivel profesional. Para empezar, puedes seleccionar si deseas hacer una pintura, animación o réplica, elegir el tamaño de tu lienzo, el grosor de tu pincel, el color, el tipo de brocha o textura con el que quieres pintar, etc. Lo mejor es que puedes trabajar en capas ilimitadas de forma independiente, de modo que la superposición, los calcos y tus trazos se verán impecables. Al finalizar, guarda tu obra de arte en el formato que gustes y compártelo en tu red favorita. Oye, en verdad tiene de todo. O sea, si quieres echar a tu imagen, tu creatividad. Uy, qué bonito. Chino, te estoy retratando. Te veo. Todo palitos, mira. Todo palitos. Hasta tus ojitos, mira, todo chinito. Lo retrato. Falta la camisa cuadros. Ya, voy a saber. Bueno, ahí están aplicaciones buenísimas para que estés organizado, motivado, inspirado y que todas tus obras y todo tu contenido esté súper top. Eso, vamos a hacer ahora una pausa comercial y hablamos de una tendencia cada vez más fuerte entre la gente, la desintoxicación tecnológica, ¿no, Kiara? ¿Ven? Después de la pausa venimos con eso, que me lo voy a escribir por WhatsApp para que lo lea. Venimos con la desintoxicación tecnológica. Buen tema ese. Buen tema, sí, me cae, es grande. En el mundo moderno, la tecnología forma parte de nuestra vida diaria. Y si bien en tech, te hemos hablado sobre cómo cada vez más utilizamos diversos gadgets o herramientas digitales para poder entretenernos y hasta trabajar, hay momentos en los cuales podemos sentirnos muy saturados y hasta cansados. Debido a esto, nace el llamado detox tecnológico, una nueva tendencia que va en crecimiento en los últimos años. Vamos a explicarte de qué se trata y si tal vez te animas a probarla. Estamos de vuelta en Tech y vamos
vamos a hablar acerca de un tema muy importante y súper necesario para todas las personas que portamos un aparatito como estos. La desintoxicación de las redes sociales, de la tecnología en general que nos acompaña todos los días. ¿Qué pasa cuando un día se cae una plataforma, una red social? La gente... Si se va el internet... Peor todavía, drama total. Bueno, hay una tendencia cada vez más fuerte. Por ejemplo, hace poco vi una noticia en el telediario, en la televisión de España, donde hay muchos eventos donde tienes que dejar tu celular en la entrada en un buzón, vas a la juerga, punchin, punchin, y de ahí cuando te... O sea, si quieres ver tu celular como antes, la gente sale a fumar a la calle, y necesito salir, tienes que salir, y de ahí lo vuelves a dejar y vuelves a entrar al tono. Dios mío. ¿Por qué? Porque... estas camaritas son muy indiscretas, ¿sabes? Entonces te haces una juerga borracho y te están grabando ahí. Así uno no se puede juerguear. Uno no puede juerguearse en paz, darlo todo. Hoy reuniones de trabajo de muy alta gama siguen esas corporaciones enormes también. Estos son aparatos de espionaje, podrían ser. Entonces, eso por un lado y por otro también por salud mental, desconectarnos un ratito de toda esta avalancha tecnológica. ¿Cómo era antes? Exacto. Que era divertido salir a juerguear sin estar documentándolo todo. Todo. Claro. Bueno, vamos a ver la nota, está interesante. Vamos a ver. Y Matú, ¿cómo yo? En el mundo moderno, la tecnología forma parte de nuestra vida diaria. Y si bien en Tech te hemos hablado sobre cómo cada vez más utilizamos diversos gadgets o herramientas digitales para poder entretenernos y hasta trabajar, hay momentos en los cuales podemos sentirnos muy saturados y hasta cansados. Debido a esto, nace el llamado detox tecnológico, una nueva tendencia que va en crecimiento en los últimos años. Vamos a explicarte de qué se trata y si tal vez te animas a probarla. ¿Alguna vez te has sentido muy dependiente de la tecnología? ¿Crees que no podrías vivir sin algún aparato tecnológico? Si tu respuesta es sí, quizás necesites una desintoxicación o el también llamado detox tecnológico. Este es un proceso al cual cada vez más personas están recurriendo para abstenerse de usar sus dispositivos electrónicos. Y no solo nos referimos a los smartphones, sino también a laptops, tablets, televisores y otros. Si bien todos estos inventos nos facilitan la vida y son hasta necesarios para ser productivos, recordemos que todo en exceso es malo. Para algunos, esto podría sonar como una exageración, pero en el campo de la medicina ya existe diagnosticada una patología relacionada con el exceso de uso de la tecnología que lleva el nombre de Internet Addiction Disorder, considerado un trastorno que se caracteriza por el uso abusivo del Internet por medio de dispositivos inteligentes. Este tema ha trascendido en otros entornos sociales. El ejemplo más claro de esto fue la boda del príncipe Harry y Meghan Markle en 2018, la cual tuvo una regla muy curiosa. Y es que todos los invitados debieron dejar su smartphone de lado, entregándolos en la puerta antes de ingresar, medida que se amplió a cualquier otro dispositivo inteligente que pudiera verse relacionado. Se indica que se tomó esta decisión para que la gente pueda disfrutar el momento evitando las clásicas distracciones de las redes sociales o aplicaciones de chats. Esta medida también se ha estudiado expandir a los conciertos. Según un estudio de la compañía de venta de entradas Eventbrite, realizado a 1,000 personas en Inglaterra, al 70% le parece molesto que otros saquen fotos o videos durante un evento, llegando hasta un 81% los que indican que podría resultar incómodo para la persona que da el show. Por otro lado, algunos artistas también se han mostrado en contra. Por ejemplo, la DJ y productora alemana Anja Schneider comenta que para ella es un problema el uso de smartphones en sus conciertos porque no puede ver cómo está el ambiente y tampoco puede ver las caras de las personas. Si bien se entienden estas quejas, grabar en un concierto o en una boda es parte de guardar ese recuerdo para el futuro, ya sea publicándolo en redes sociales o no. Según la doctora Linda Henkel, de la Universidad de Fairfield, de Connecticut, una persona es menos propensa a recordar cualquier cosa si está sacando fotos o grabando mecánicamente, ya que ha cedido esa responsabilidad a su smartphone. Sin duda, un debate muy curioso. Por otro lado, también empieza a crecer la tendencia de entrar a reuniones de trabajo,
almuerzos familiares o cenas importantes sin llevar consigo el bendito teléfono. Pues definitivamente es un elemento distractor. ¿Estás de acuerdo con estas medidas? Como hemos podido ver, a veces es necesario alejarnos un poco de la tecnología. Si bien es una herramienta vital para nuestro día a día, depender de ella en exceso puede ser más negativo que positivo. Siempre podemos darnos al menos un día a la semana o unas horas al día para darnos ese detox de tecnología y tener un tiempo real para nosotros. ¿Y tú qué opinas? ¿Eres de los que prefieren disfrutar el momento o guardarlo en una grabación o fotografía? El debate está servido. Así que ya lo sabes, encuentra ese momento para desintoxicarte, para no tener que estar tú misma documentando todo y tampoco consumiendo todo lo que todo el mundo documenta. Así que ten tus momentos de paz, aprovecha, cocina, veas deporte, aire libre, una caminatita, oxigenación, un libro. Así es, ponte tú los límites, ponte tus horarios. Por ejemplo, cuando voy a sacar a pasear a mi perrito, dejo mi celular en la casa, claro, y paseamos así, vemos a otros perritos, pajaritos, arbolitos y más. Así que ponte así tus horarios y de verdad que hay que desengancharse un poco de las pantallas de vez en cuando y vamos a ver cómo va esta tendencia. Por ahí la nueva generación es anti-tecnología. ¿No? Amish, todos. Bueno, vamos a hacer la pausa comercial y el chino nos va a traer un juego, ¿cómo es? Retro. Es un juego nuevo, pero a la vez retro. Ajá, de los Fortunillas. Pero nuevo, pero con medio vintage. Okay. Está bien chévere, vamos a verlo después de la pausa. Sí. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge trae de regreso a Leonardo, Donatello, Michelangelo, Rafael, April y Splinter. Cada uno tiene sus pros y sus contras y sus habilidades especiales que necesitan para derrotar de nuevo a los villanos que amenazan a la ciudad. Para esto tienes que recorrer diferentes escenarios como centros comerciales, zoológicos y laboratorios secretos. Estamos de vuelta en Tech y llegó el momento gamer. ¿Eres fan de las Teenage Mutant Ninja Turtles o las Tortuninjas? Tú eras fan de las Tortugas Ninjas, ¿no? Amaba las Tortuninjas. ¿Cuál era tu favorito? ¿A mí o Donatello? Obvio. A mí era la que venía con piña y con... ¿La pizza? Sí. A ellos me encantaba la pizza, ¿no es cierto? La pizza. Y el maestro Splinter. Ay, Splinter, pues lo máximo. Bueno, vuelve con una onda muy parecida a los juegos de Super Nintendo en su momento y ahora vas a poder jugar hasta con seis jugadores en una misma pantalla. Así que vamos a ver qué nos dice Philip acerca de Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Así se llama todo el juego. No sabes cómo me he preparado para decir el título de este juego. O sea, las Tortuninjas regresan. Exacto. Vamos a verlo. Te escupí toda, ¿no? Perdón. ¡Hola! Hoy vamos a hablar sobre el nuevo videojuego de las Tortugas Ninjas que regresan al género de beat 'em up, que muchos lo recuerdan de la época dorada de los arcades y la Super Nintendo con juegos como Tortugas Ninja 4, Tortugas en el Tiempo. Y ahora hay un estudio canadiense que nos traen Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, que se puede jugar con hasta 6 jugadores y después de haberlo jugado, hoy te comento por qué deberías hacerlo tú también. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge trae de regreso a Leonardo, Donatello, Michelangelo, Rafael, April y Splinter. Cada uno tiene sus pros y sus contras y sus habilidades especiales que necesitan para derrotar de nuevo a los villanos que amenazan a la ciudad. Para esto tienes que recorrer diferentes escenarios como centros comerciales, zoológicos y laboratorios secretos. Cada uno toma alrededor de unos 10 minutos para completar y son un total de 16 locaciones. A nivel jugable, este es un beat'em up puro y duro. Tienes que enfrentarte a olas de enemigos usando ataques básicos, agarres, combos, ataques combinados, esquivadas y aprovechar tu barra de energía para liberar un ataque especial. La variedad de enemigos y situaciones te obliga a estar alerta y a adaptarte, especialmente en el modo arcade donde tienes vidas limitadas. También hay un genial diseño de jefes y algunos requieren estudiar sus patrones de ataque para derribarlos. Lo que más destaco de todo este paquete es el cariño que se le ha puesto al arte, las animaciones, los detalles y la música que incluye hasta canciones de Wu-Tang Clan.
Si te atrae este género, es difícil que no te guste este título. Ahora, como les mencioné, este juego se puede jugar con hasta 6 jugadores y puedes elegir entre 7 personajes, incluyendo las 4 tortugas ninjas, a April, a Splinter y a Casey Jones, que desbloqueas una vez que terminas el modo historia. Ahora, ahorita tengo 6 mandos conectados a mi PC, pero por ejemplo, en caso no estén todos en el mismo sitio, si lo juegan en PC a través de Steam, hay una opción llamada Remote Play. Y, por ejemplo, tú tienes tu mando acá y puedes hacer que un amigo que esté en su casa conecte su mando y con lo conecte a Steam y se una a tu partida desde su casa. Y el juego, considerando que está a solo 40 soles, si divides eso entre 6, sale aproximadamente unos 6 soles 50 por cabeza. Así que es una buena alternativa. Prueben el Remote Play con este juego. Gracias. Les tomará de 2 a 3 horas completar el modo historia, la cual tal vez quieran rejugar para encontrar todos los coleccionables y subir niveles a sus personajes para desbloquear nuevas habilidades. También está el modo arcade, que en máxima dificultad es un verdadero reto. Así que por más que suene que sea un juego corto, sepan que es altamente rejugable y lo puedes sacar siempre que vengan amigos a la casa. Hay algunos detalles que deberían tener en cuenta, y es que jugar de a 6 jugadores es un tanto caótico. Diría que el punto balanceado es jugarlo de a 3 o 4 jugadores para que no haya tantas cosas en pantalla. Hay ciertos errores en la traducción del texto en español, y algunas veces nos pasó que los jugadores se desconectaban al pasar de nivel. Felizmente, reunirse en la mitad de la partida es prácticamente instantáneo. Por lo demás, tengo muy pocos peros a la hora de recomendar este título. Es lo que los fans pedían hace décadas y se nota que es un producto que fue hecho por personas que le tienen cariño especial a la franquicia y al género. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge es exactamente lo que me imaginaba y está muy chévere. O sea, es un genial tributo / secuela que, por más que no traiga nada extraordinario que no hayamos visto antes, hace las cosas muy bien y es fácil de recomendar tanto para los que son fans de los juegos clásicos de los 90s o simplemente si estaban buscando un buen juego para jugar con sus amigos y que es altamente rejugable. Oye, qué bonito, qué divertido, ¿no es cierto? Gracias, Chino, por tu, ¿no?, por la presentación de este videojuego. Y además, ¿dónde está disponible? A ti te encanta. PC, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Eso, así que búscalo ya. Vamos a ver ahora la pausa comercial, pero venimos con lo más asombroso, esos gadgets que nos encantan. Después de la pausa, tech. Tiquiriquiti. Cuando leemos libros a oscuras o con una luz baja, por lo general tenemos problemas con las sombras y reflejos, por lo que solo podemos leer ciertas partes del libro. Esto se acabó con Bowio, una práctica lámpara para libros que permite una perfecta lectura. Estamos de vuelta en Tech, esos gadgets que nos encantan. Vienen a continuación en Asombroso. Kiara, muéstranos por favor algo que realmente sea asombroso. Y que te asombre. Y que además no lo digas con furcio como lo acabo de decir yo. No, lo voy a decir perfecto, mira. Mira, es una lamparita portátil perfecta para leer en la oscuridad, con situaciones así de máxima oscuridad, para que no haya reflejo, que no haga sombras. Es un éxito. Y también vamos a ver un parlantito súper potente del tamaño de un smartphone, pero que te arma un tono. Vamos a ver. Oye, qué bien lo dijiste. Sí, pero me puse nerviosa. Sí, vamos a ver, ¿no? El coordinador nos intimida. Sí, pues. Cuando leemos libros a oscuras o con una luz baja, por lo general tenemos problemas con las sombras y reflejos, por lo que solo podemos leer ciertas partes del libro. Esto se acabó con Bowio, una práctica lámpara para libros que permite una perfecta lectura. Este es un nuevo tipo de luz portátil que utiliza un inteligente diseño que ilumina de forma uniforme todo el libro, sin sombras ni reflejos. Y es que en lugar de ser una sola pinza que se coloca en los laterales del libro desequilibrando su peso, son dos pinzas magnéticas que se sujetan de forma pareja en sus dos cubiertas.
Las pinzas están unidas por un arco de cuero que sujeta las luces que iluminan las páginas, distribuyendo la luz uniformemente por toda su superficie, eliminando las sombras y reflejos, y evitando que unas partes de las hojas tengan más luz que otras. Además, en una de las pinzas magnéticas hay un sensor táctil que permite subir o bajar la intensidad de la luz. Con mucha expectativa en su campaña de financiamiento, la lámpara para libros Bowio saldrá a la venta en noviembre. Y es que poder tener en casa una luz portátil para leer libros a oscuras sin afectar nuestra visión es ¡asombroso! ¿Eres de los que necesita la música para acompañarte a donde vayas? Llévala ahora a cualquier lugar con DuVoz, el parlante ligero y portátil con una acústica increíble del tamaño de un smartphone, listo para ofrecer un gran sonido con solo tocar un botón. Equipado con un diseño acústico y estético de parlante dual y tecnología estéreo inalámbrica, sus rejillas de pequeñas a grandes corresponden a los tonos bajos, medios y altos, brindando bajos impresionantes, un majestuoso rango medio y agudos completos, proporcionando una acústica increíble y un sonido 30% más alto que un smartphone. Este robusto parlante cuenta con una carcasa de metal y un marco a prueba de golpes para proteger sus componentes electrónicos internos de caídas, golpes y vibraciones, además de ser a prueba de agua, permitiéndote disfrutar de la música donde quiera que estés. Ah, y se empareja con otro similar para darte un verdadero sonido estéreo. Capaz de proporcionar hasta 8 horas de reproducción, el envío mundial de DuVoz ya se está preordenando para mandarlos a cualquier parte del mundo. Y es que tener un parlante Bluetooth pequeño y potente que ofrece un sonido nítido es ¡asombroso! Si quieres presumir de tener espíritu de barman, un implemento obligatorio es una coctelera para preparar unas ricas bebidas. Y ahora, no puedes dejar de tener la coctelera híbrida de Elevated Craft, la herramienta perfecta para preparar cócteles profesionales en casa. Con una capacidad de 750 mililitros que alcanza hasta para 4 vasos, se ha diseñado y elaborado utilizando una construcción aislada al vacío de doble pared para mantener el contenido frío y las manos calientes. El diseño contorneado de la tapa facilita la medición correcta de bebidas espirituosas, siendo casi imposible de derramar. Además, el movimiento de cierre giratorio asegura un sello de vacío para cero fugas. Y al ser de acero inoxidable, tu bebida jamás tendrá ese sabor metálico tan molesto. Y eso no es todo, porque sus creadores también han lanzado una copa de cóctel con el diseño de aislado al vacío, que elimina la necesidad de un posavasos. ¡Adiós a las mesas mojadas! Con un éxito abrumador en su campaña de financiamiento, la coctelera híbrida de Elevated Craft es una herramienta innovadora para cada bar de casa. No hay duda, elevar nuestra experiencia de bartender con una coctelera aislada al vacío es ¡asombroso! Ahí teníamos Bowio y DuVoz. Eso ha sido lo más asombroso de la tecnología. Eso, algo que también es asombroso son estos TechPods Pro segunda generación, totalmente rediseñados, reimaginados, hechos increíble con una calidad de sonido buenazo. Son chiquititos, ya no tienen botón, son totalmente táctil, la batería te dura un montón. Y mira qué chévere, el case lo puedes tener siempre en tu bolsillo y no molesta, es un hit. Aquí está, si entras a las redes sociales de Tech vas a poder encontrar un link donde vas a poder pedirlos y hacemos envíos a todo el Perú. Eso, gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí, gracias por disfrutar de Tech. Así es, y nos encontramos el próximo domingo con un montón de tecnología, así que nos... Ah, y también obviamente durante toda la semana por todas nuestras redes sociales. Eso, chao. Chauis.